hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas como es con tu Santo Espíritu. No con la espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. Tu poder, envía tu poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder. Estamos de fiesta con Jesús. ¡Gloria a Dios! Al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa. Es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. ¡Gloria a Dios! Al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa. Es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús. ¡Gloria a Dios! Al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa. Y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Él sana. Poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Alabaré al Señor toda mi vida, alabaré al Señor toda mi vida. Señor, toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor, lo alabaré, alabaré, alabaré al Señor, lo alabaré, alabaré, alabaré al Señor.
Señor todo. Catequistas, ¿ya despertaron los catequistas? Los catequistas que alaban al Señor, los catequistas que alaban al Señor, su cuerpo también se mueve, su cuerpo también se mueve, su cuerpo también se mueve, alabando al Señor, su cuerpo también se mueve, su cuerpo también se mueve, oh, oh. Ahora vamos a hacerlo con todas las mujeres. Se mueve, su cuerpo también se mueve, alabando al Señor. Su cuerpo también se mueve, su cuerpo también se mueve. Oh, na 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 na. Oh, 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 na 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 na. Y ahora vamos a hacerlo con todos los hombres. Alaban al Señor, pues alaban al Señor, su cuerpo también se mueve, se mueve, su cuerpo también se mueve, alabando al Señor, na 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 na, oh, oh, oh. Cuando la iglesia alaba al Señor, cuando la iglesia alaba al Señor, cuando la iglesia alaba al Señor. Voy a decir lo que va a pasar. Si tu hermano bajas al Jordán, está Jesús y también está Juan. ¿Y qué pasa? Y uno de ellos te va a salvar. Baja el río, baja el río, baja el río, baja el Jordán. Baja el río, baja el río, baja el río, baja el Jordán. Ya estás abajo, ya estás aquí. Y uno de ellos se va a redimir. Está Jesús y también está Juan. ¿Y qué pasa? Y Jesús el carpintero nueva vida te dará. Baja el río, baja el río, baja el río, baja el Jordán. Baja el río, baja el río, baja el río, baja el Jordán. ¡Hey! ¡Gloria a Dios! Vamos a hacer el rezo del Ángelus. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
y el Verbo se hizo carne. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo, seamos conducidos a la gloria de su resurrección por los méritos de su cruz y pasión por el mismo Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a repetir nuestro lema nuevamente. Catequistas en acción. Más fuerte. Catequistas en acción. Otra vez. Catequistas en acción. Muy bien. El catequista es consciente de haber recibido un don, el don de la fe, y lo da como don a los otros. Y esto es hermoso. Y no se queda para sí su tanto por ciento. Todo lo que recibe lo da. No se trata de un negocio, es puro don. Don recibido y don transmitido. Ha llegado el momento de nuestra segunda conferencia. Esta conferencia, debido a la situación que nos encontramos, pues no, el Padre no pudo estar presencialmente, pero lo vamos a tener a través de estos medios. El Padre que nos va a estar acompañando se llama Antonio Ernesto Palafox Cruz. Es licenciado en Teología Pastoral por la Universidad Pontificia de México, doctor en Teología Pastoral por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Tiene estudios de pastoral urbana por la Universidad Iberoamericana de México. Actualmente colabora como profesor a tiempo completo en la Universidad Pontificia de México y coordina la sección de Teología Pastoral en la misma universidad. Pertenece al presbiterio de la diócesis de Aguascalientes, donde se ha desempeñado, entre otras cosas, como asesor diocesano de evangelización y catequesis. Es integrante del Grupo Santiago, un grupo de investigadores que reflexionan sobre la teología pastoral a nivel continental e internacional. Profesor visitante en el CEVITEPAL, organismo de la CELAM en Bogotá, Colombia. Bueno, y pues también ha sido nuestro maestro en el Instituto de Catequética Superior de Catequética en Guadalajara. Él nos impartirá la ponencia, la identidad del catequista y la catequesis en una iglesia sinodal. Dispongámonos a enriquecernos con su ponencia después de brindarle un aplauso que, aunque no está aquí, posiblemente nos está viendo. Un aplauso para él. Bien, nos disponemos. Muy buenos días a todos, a todas. Les saludo muy cordialmente, muy fraternalmente a todos ustedes catequistas que participan en este encuentro diocesano de catequesis. Saludo a Monseñor Alfonso Cortés, a todos los que ustedes han venido organizando este encuentro, a todos los ahí presentes y desde, pues ahora estas circunstancias de lejanía física y de cercanía en coincidencias, en proyectos y sobre todo pues en compartir la fe, pues ahora quisiera compartir también con ustedes algunas breves reflexiones, también desde mi estancia aquí en la universidad, no pude estar ahí presente, pero bueno, pues ahora también hay muchas maneras de estar presentes, ¿no? Entonces ahora pues lo hago de esta forma, a través de este video. Y entonces, pues quisiera compartir con ustedes unas y proponerles y poner a su consideración
algunas ideas, una breve reflexión y sencilla reflexión que me han pedido en torno a la identidad del catequista y de la catequesis en una iglesia sinodal. Es un tema de por sí siempre actual, creo yo, el hecho de estar pensando o pensándonos es interesante, pensar en nuestra identidad. Hoy se habla mucho de identidades colectivas, identidades débiles, identidades fuertes, identidades abiertas, identidades autorreferenciales o identidades en relación al otro. En fin, creo que es un tema siempre actual y siempre pues, se va enriqueciendo a través de la vivencia, de la experiencia. Y quisiera proponerles este tema, en mi intervención, en cuatro puntos muy sencillos, muy breves. Un primer punto voy a analizar de una manera muy general y a proponerles de una manera muy general la cuestión de la identidad, pero así de manera global, vamos a decir así. ¿Qué entendemos por identidad? ¿Cómo ubicamos el concepto de identidad? Y en un segundo momento pensaríamos en la identidad cristiana. Considero que la identidad cristiana pues es como la base, ¿no?, de nuestra identidad como catequistas. Y más aún, si quisiéramos ser todavía como más radicales, yo pensaría que hay todavía la base de la identidad humana, como esa base, digamos, antropológica, para después hablar de una identidad cristiana y después de una identidad del catequista o la catequista. Vamos a hablar de la identidad cristiana como una identidad referencial, un polo referencial de identitario. Y enseguida, entonces, como un tercer punto, hablaría de la identidad del catequista y de la catequista, así ya como una identidad, yo diría, derivada de la identidad cristiana, ¿no? Ya. Y en un cuarto momento, pues vamos a ubicar toda esta identidad dentro de esta iglesia, pues hoy sinodal, que ha venido cada vez acentuándose más esta característica de la sinodalidad, que pienso es un tema a seguir reflexionando y que ya lo hemos hecho desde el encuentro nacional y seguramente en sus diócesis, en su diócesis, pues esta experiencia sinodal no solamente se ha reflexionado, sino se ha venido experimentando. Voy pues, si les parece, al primer punto, ¿cómo entender la identidad? De una manera general. La identidad se puede referir a los elementos o características que permanecen y que dan sustento a un sujeto, a una persona. Elementos o características que permanecen y dan sustento a un individuo, a una comunidad, a una colectividad. Yo les decía que hoy en día se habla de identidades fijas, identidades inmóviles, identidades atemporales, identidades abiertas, identidades más dinámicas, más fuertes o identidades débiles, precarias, contingentes, en fin, se habla mucho de la identidad ahora. Y pues en relación, por ejemplo, muchas veces si nos ponemos a pensar la identidad, por ejemplo, laical, muchas veces en relación a la identidad del clérigo, muchas veces la identidad laical es una identidad pues débil. Y más aún una identidad que se ha venido, sobre todo antes del Concilio Vaticano II, que se ha venido definiendo como una identidad en una definición negativa, el que no es clérigo, el que no puede celebrar misa, el que no administra sacramentos, el que no predica, el que no. O sea, ese se definía al laico como, digamos, una identidad pues débil en relación a una identidad fuerte del clérigo. Incluso la identidad del clérigo me parece muy fuerte en el sentido de casi prácticamente todo el año se le celebra, hay muchas fiestas para, incluso para apropiarse el ser clérigo, ¿no? Desde el Jueves Santo,
desde el día de Cristo, sumo y eterno sacerdote, el día de la ordenación, el día de la llegada a la parroquia, el día del párroco, el día de el señor, el cura de Ars, el día, en fin, tenemos muchas fiestas, casi como que nos hemos apropiado, muchas fiestas casi litúrgicas, para dar fuerza a la identidad clerical. En cambio, el laico, pues, sí, en unas diócesis se quiere que el día del laico, pero no ha venido incluso a ser sólido, ¿no? Se había pensado que el día de San Juan Diego, qué día para el laico, pero ha venido un poco ahí desdibujándose eso. Entonces yo lo considero una identidad débil en relación a la identidad fuerte del clérigo, pues, que tiene como más presencia, más. Incluso si nos ponemos a pensar, hay muchos como especies de títulos, ¿no? Para el clérigo es monseñor, es vicario, es párroco, es capellán, es asesor, es coordinador, es decano, es vicario general. En fin, hay tantos cargos o títulos. Y en cambio para laico, bueno, pues catequista, y no tenemos muchos, ¿eh? O sea, a veces también hasta ahí se ve, desde mi punto de vista, incluso una identidad también incluso más pobre, más débil a veces en expresión. Entonces, ¿qué es esto de identidad? Muchas veces la identidad se pensó que se construía solamente en relación a uno mismo, como viéndose al espejo, me identifico quién soy. Y ahora se afirma, pues, que la identidad también se construye sobre todo en relación a los demás. O sea, yo soy quien, yo me identifico, pero en relación a los demás, cuando sé quién es el otro, cuando me encuentro con el otro, con la otra, entonces también me identifico conmigo mismo. Dicen que el bebé empieza a tener conciencia de sí mismo cuando reconoce a la mamá, cuando sabe que no es el otro, que hay una distinción. Entonces, por eso la identidad, digamos, necesitamos hoy una identidad, y así yo la considero, la de los catequistas que vamos a ver un poco más adelante, como una identidad en salida. Una identidad en relación con nosotros, una identidad en relación con la alteridad. Ya no podemos identificarnos o construir nuestra identidad solamente pensando en nosotros mismos, solamente viéndonos al espejo, solamente pensando en nosotros mismos, en nuestro grupo, en nuestro carisma, en nuestro servicio, en nuestro ministerio. Ahí sería una cosa muy pobre si yo construyo mi identidad o me identifico solamente viéndome al espejo, vamos a decir así, solamente viendo mis cualidades, mis potencialidades, mis capacidades. Entonces, diríamos que tenemos que construir o estar siempre en constante evolución de una identidad, yo diría en alteridad, en salida. Sobre esto voy a volver más allá. Por eso, más allá, pues, incluso también de estos elementos de constancia, o sea, lo que permanece, y también lo que da sustento a la identidad, hay otros elementos que nos ayudan a entenderla. Es el nivel de la percepción y el nivel de la explicación. Es decir, la percepción se da a partir de la realidad, digamos, fenomenal, tal como se presenta y tal como soy percibido por los demás, por los de fuera. Es decir, una identidad también se va, digamos, se va haciendo más sólida, se va construyendo también en la medida que tengo en cuenta la percepción que tienen de mí hacia los de fuera, los otros. No solamente a partir de lo que yo creo de mí mismo, sino cómo me perciben los demás. Muchas veces piensa uno que está haciendo las cosas muy bien, que está uno haciendo la cosa perfectamente, pero es bueno siempre tener muy atento el oído, decir, bueno, ¿y cómo me están percibiendo los demás? ¿Cómo me perciben? Claro, esto no es determinante, pero sí es un elemento a tener muy en cuenta cuando se construye, pues, esta identidad.
Y el otro elemento es de la explicación, es decir, no solamente tener en cuenta la percepción, sino también lo que yo puedo decir de mí mismo. Es decir, de alguna manera, esta explicación que viene a ser alimentada por el mismo sujeto y viene desde el interior, pues, también de la persona. ¿Cómo yo me concibo? ¿Cómo me defino? Y esto, créanme que no es tan fácil, ¿no? Yo creo que cuando me propusieron el tema sobre la identidad del catequista, yo dije, bueno, pues quizás quien debería también de decir y quien tiene una palabra sobre la identidad del catequista, pues son los mismos catequistas. Es decir, cómo se autodefinen, ¿no? Cómo se explican ellos. O sea, explicar es cómo se desdobla su identidad, cómo se hace presente su identidad, cómo ellos se explican, es decir, se desdoblan y cómo de alguna manera dicen quiénes son. Eso es interesante, porque la identidad no solamente te digan tú eres fulano, tú eres sutano, tú eres así. No, pero también desde lo que yo me pienso, cómo yo me pienso, cómo me siento como catequista, cómo me asumo como catequista de quién es la arquidiócesis de León, por ejemplo. Que no va a ser igual el cómo se asume como catequista, pues, por ejemplo, en el norte o en el sur, que a veces en la diócesis de San Cristóbal, por ejemplo, se tiene otra concepción sobre catequista. ¿Quién es el catequista? Tiene otros alcances, tiene otras concepciones, pues, el mismo término. Entonces, la explicación y la percepción. Esto nos ayuda, pues, a ir conformando esta identidad. Ahora, esto es interesante, pero fíjense que paradójicamente la cuestión de la identidad nace justamente cuando se tiene duda de lo que uno es. Es algo paradójico porque la identidad nace cuando se quiere justificar o explicar la identidad en relación a los otros. O quizás también es necesario volver otra vez a la identidad cuando se ha desdibujado quizás, cuando se ha venido olvidando quiénes soy. Pues es necesario volver a tocar el punto de la identidad. Yo diría, quizás en este momento es necesario volver al tema de la identidad catequística, en este caso que estamos hablando, pero quizás también es necesario volver a la identidad del presbítero, a la identidad del episcopo, del obispo, a la identidad del sujeto eclesial. Bueno, ¿cuál es la identidad? Y entonces, como digo, paradójicamente, pues hay que volver a la identidad cuando se tiene en duda de lo que uno es. Cuando uno dice, pues es tan evidente que yo veo una planta y veo una malva y reconozco pues que es una malva por sus flores y no tengo problema. Pero cuando alguien viene y me dice, oye, pero ¿no será no será otra planta? ¿No será que se parece pues al geranio quizás? Y cuando alguien sabe mucho más sobre el tema va a decir, sí, pero es que hay diferentes tipos también de malvas, ta, ta, ta. Es decir, cuando empieza a tener duda, cuando hay certeza, resulta hasta cierto punto ocioso hablar de identidad. No es necesario plantearse la cuestión de quién soy cuando es tan evidente. Quizás el mismo tema de la identidad del catequista y de la catequesis en tiempos, digamos, estos nuestros, y dentro de una iglesia sinodal, yo me preguntaba, ¿de dónde viene esta necesidad de plantearse otra vez la identidad? ¿Se ha olvidado, se ha desdibujado, se ha empobrecido? O sea, ¿qué necesidad tenemos de volver a plantearnos sobre la identidad? ¿No será que la identidad del ministerio, pues, del catequista se ha venido quizás desdibujando como otras? ¿No será que se ha olvidado la razón de ser también como otros ministerios? Bueno, es interesante volver al tema de la identidad. Finalmente, para terminar este primer puntito, la identidad se hace necesaria. ¿Por qué es necesario la identidad o hablar de la identidad? ¿Por qué es necesario saber quiénes somos a nivel de individuos, de sujetos, a nivel de instituciones, a nivel de grupos sociales? Porque, en primer lugar, requerimos de una identidad porque necesitamos que nos identifique. O sea, la identidad nos identifica. No solamente el ponernos un gafete aquí, sino
quiénes somos, nos identifica y nos da también una posición dentro de la sociedad, dentro también de la iglesia. Cuando dice uno, yo soy catequista, bueno, me da un lugar dentro de la iglesia, no solamente juego un rol. Yo me gusta más decir, más que cuál es tu rol dentro de la iglesia, es necesario pensar cuál es tu lugar dentro de la iglesia. Tienes un lugar dentro de la iglesia, no solamente juegas un rol los domingos, los fines de semana, el día de la catequesis, no, sino tienes un lugar específico dentro de la iglesia. Porque tienes un ministerio, porque eres un ministro, porque tienes un servicio. Y entonces la identidad te da una posición, te da un lugar en la dignidad, pues, también de todos, ¿no? Entonces, un lugar también social, digamos, que nos permite nombrarnos. Yo soy Ernesto Palafox, yo soy presbítero. O sea, me da la capacidad de nombrarme, de autonombrarme. Yo soy catequista, pertenezco a esta comunidad. Entonces, esto me permite nombrarme y también ser nombrado. Ah, los catequistas de esta región, ah, el catequista de esta diócesis. Y normalmente en las presentaciones, en los congresos, cuando escuchamos, a ver, los catequistas de la arquidiócesis de León, ah, bueno, pues, eso yo escucho y digo, yo soy, ¿no? Entonces, me permite ser nombrado y me permite que me distinga de los demás, mi identidad. Que me distinga de los otros, no por ser mejor o por ser... No, no, sino una distinción que me permita no caer, pues, en el anonimato. No caer, pues, en la mismidad de que no haya ninguna diferencia, pues, también de roles. Y, sobre todo, hablando de ministerios y de lugares en la iglesia. Entonces, por eso es interesante pensar en la necesidad, pues, de la identidad. Es necesario para nombrarme, para escuchar mi nombre, para tener un lugar dentro de mi iglesia, para reconocerme también como diferente y en ese sentido reconocerme en relación, pues, al otro, a la otra. Hasta aquí un primer puntito. Entonces, yo estaré hablando de la identidad, pues, en general, ¿no? Algunos puntos de lo que es la identidad de forma general, esta cuestión de la percepción, de la explicación, la necesidad y sobre todo la identidad en relación, pues, a los otros. Voy al siguiente punto y estaríamos hablando ahora de la identidad del ser cristiano. Yo decía que incluso antes de la identidad del ser cristiano tenemos todavía un sustrato previo, ¿no? Que es, pues, la identidad humana. Nos identificamos como seres humanos. Y en ese sentido, pues, tendríamos una plataforma también común, ¿no? Que nos identifica como hermanos, más allá de lo religioso, más allá de la fe común, más allá de un bautismo, tenemos todavía una plataforma previa que es, pues, el sentirnos humanos, el sentirnos habitantes de un mismo planeta, de habitantes de una misma sociedad. Y en ese sentido podríamos también identificarnos con los demás, incluso más allá de fronteras religiosas o de fronteras también confesionales. Pero ahora voy a hablar de un poco de la identidad cristiana. ¿Por qué es necesario hablar antes de la identidad cristiana que antes de la identidad del catequista, de la catequista? No podríamos ir directamente y pensar ya cuál es la identidad del catequista. Yo creo que antes de ser catequista, de ser presbítero, de ser obispo, antes de ser este coordinador, somos cristianos. Y como he dicho antes, podríamos decir somos humanos y entonces tendríamos que trabajar en una humanización. Pero bueno, aquí estaríamos hablando de este segundo nivel. Antes que ser catequista, soy cristiano. Soy cristiana. Y por lo tanto es un polo identitario el ser cristiano. Es decir, yo soy hijo, soy padre, soy abuelo, soy hermano. Cada uno puede tener también un polo identitario que le da, pues, el hecho de estar en este mundo y teniendo un lugar específico. Cuando hablo de identidad cristiana, estamos hablando de un polo, de un, de, vamos a decir, de un aspecto
de un punto referencial en determinados momentos de la vida, como una especie de anclaje. Entonces la identidad cristiana consiste fundamentalmente, y yo así lo propongo, en vivir al estilo de Jesús. Vivir la identidad cristiana es vivir al estilo de Jesús. Es decir, y este estilo nos dice una manera de vivir, pero inspirados en la persona de Jesús y en su evangelio. Jesús tiene un estilo, una manera de vivir, una manera de habitar el mundo, una manera de relacionarse también con los demás. Por eso Jesús no solamente se hizo hombre, sino se hizo un tal hombre bajo unas coordenadas de tiempo, de espacio determinado. Por eso la identidad cristiana de alguna manera está, digamos, muy en relación a cómo vivo mis dimensiones afectivas, corpóreas, históricas, de relacionalidad. Todas estas, ¿cómo las vivo? Al estilo de Jesús, sería una identidad cristiana. Si yo vivo mi individualidad, vivo mi sociabilidad, mi religiosidad, al estilo de Jesús, entonces estoy siendo un cristiano, una cristiana. ¿Qué significa esto de vivir las dimensiones humanas al estilo de Jesús? Alguien puede vivir las dimensiones humanas, es decir, su afectividad, su relacionalidad, su historia, su sociabilidad, su religiosidad, pues al estilo de Buda, al estilo de Mahoma, al estilo judío, teniendo otros estilos, pues, teniendo otros referenciales. El cristiano vive sus dimensiones humanas al estilo de Jesús, como él las asumió, y por eso podemos decir que somos, pues, también ahí, somos cristianos. ¿Qué se entiende cuando hablo de vivir la individualidad? Es decir, vivir, está pensando en la dimensión personal del sujeto, vivir su manera individual, su manera subjetiva, es decir, estar sujeto también de la persona de Jesús, vivir mi manera de ser al estilo de Jesús. Cuando digo vivir la sociabilidad, es decir, cómo vivir, cómo me relaciono con los demás, si es desde el estilo de Jesús o no, ¿cómo hago mis relaciones sociales? ¿Cómo sociabilizo? Y eso tiene que ser desde el estilo de Jesús. Un catequista puede ser muy, muy, muy ilustrado para dar su tema, muy listo, muy organizado, pero no tiene capacidad de relacionarse con los demás al estilo de Jesús. Puede ser muy, muy tirano, puede ser muy, hasta déspota decimos, puede ser a lo mejor muy despreciativo. Y eso no es vivir su sociabilidad, su manera de relacionarse con los demás al estilo de Jesús. O sea, puede ser muy brillante en unas cosas, pero no tiene la capacidad de encuentro con los demás al estilo de Jesús. O la misma religiosidad, es decir, ¿cómo está vivir la dimensión trascendente? ¿Cómo vivo yo mi vida, digamos, de fe, mi vida de trascendencia, de ponerme en contacto con el Dios de Jesucristo? ¿Cómo vivo esa dimensión de fe? Si la vivo desde el estilo de Jesús, y aquí estamos pensando en el Dios de Jesucristo, no en el Dios otro, no en el Dios de otras denominaciones religiosas, pues muy respetables que sean. Es decir, vivir mi religiosidad desde el estilo de Jesús y el Dios de Jesucristo que nos viene a revelar. Ese es el Dios bíblico, el que tenemos que de alguna manera tener siempre como referente. Por tanto, se puede decir primero, pues, que tenemos que identificarnos todos y todas como cristianos, y en segundo lugar como catequistas, obispos, presbíteros, como he dicho. Por eso creo yo que la identidad del catequista es una identidad derivada, que viene de la identidad cristiana. O sea, no es una identidad autónoma la identidad del catequista. No es una identidad simplemente que alguien pueda decir, pues yo soy catequista, sí, sin ser cristiano. Pues no es posible. O sea, eres catequista, pero por tu identidad viene de la persona de Jesús, viene de haberte encontrado con la persona de Jesús. Ya el Papa Benedicto
nos decía y Aparecida recoge sus palabras. Se comienza a ser cristiano no por una idea, no por una decisión ética. Se comienza a ser cristiano por un encuentro personal con Jesucristo. Ahí está el comienzo de esa dimensión del cristianismo, de esa identidad cristiana. Entonces, en la medida que nos vamos identificando más con Jesús, que buscamos más un encuentro personal, en esa medida, pues nuestra identidad cristiana se fortalece. Insisto, pues, en que para el ser cristiano, pues la referencia fundamental es la persona de Jesús y su proyecto del reino, ¿no? Seguir a Jesús prosiguiendo su causa, su reino, su proyecto. Eso es lo que nos da identidad. No nos da identidad solamente cumplimiento de normas. No nos identifica solamente cuestiones externas. No nos identifica solamente cantos, rezos. Nos identifica sobre todo el llevar a cabo acciones, espacios, momentos que nos vayamos configurando con Cristo. Eso es lo que nos va a identificar todavía más. Actuar, llevar conductas más de acuerdo al Evangelio y a la persona de Jesús. No solamente el cumplimiento de rituales, de normas. Que luego se dice, ¿quién es el buen católico? Y a veces nos quedamos muy cortos. El que quiere mucho al Papa, el que quiere mucho a la Virgen de Guadalupe y el que está en contra del aborto y de los homosexuales. Parece que ese es el buen católico, ¿no? Que va el que quiere mucho al Papa, que va a misa los domingos, que cree mucho en la Virgen de Guadalupe y que está en contra de estas dos cosas, del aborto y del homosexual. Ah, pero nada tiene que ver con la dimensión social, con la dimensión ecológica. Puede salir de misa y tirar la basura donde sea, puede salir de misa y empezar a despreciar a todo mundo y empezar a excluir a todo mundo. Ah, pero es un buen católico porque fue a misa, cree mucho en el Papa, respeta mucho al Papa, a la Virgen de Guadalupe, etc. Entonces, ¿quién es el auténtico cristiano? No solamente, insisto, el que cumple con ciertos ritos, sino aquel que practica de alguna manera también y que actualiza la práctica de Jesús presente en el Evangelio, que hace realidad la práctica de Jesús en el Evangelio y en su vida cotidiana, en su vida, digamos, ordinaria. Ese es el auténtico cristiano. Cuando decimos, ¿quién es el católico practicante? Pensamos el que va a misa, ¿no? El que practica, pero la práctica no está solamente en eso. La práctica tiene que estar en acciones de verdad decididas, esas acciones, momentos, para que vayamos también configurándonos pues con Jesús, interiorizar, ¿no?, la misma forma de ser, la misma forma de relacionarnos con ese mismo Dios de Jesús a partir de la persona de Jesús y su proyecto. Y ese es, pero desde mi punto de vista, la identidad cristiana. Ahora, la identidad cristiana es, como he dicho, pues una base, una plataforma para pensar entonces en una identidad, en este caso del catequista. Entonces, el ser catequista, yo lo veo como una identidad específica, una identidad derivada, una identidad, yo diría, de segundo orden, ¿no? Una identidad que se desprende de esa identidad del ser cristiano. Y entonces la identidad del catequista, como otras, viene a ser una identidad específica. ¿En qué sentido específica? En el sentido de que se trabaja o de que tiene un servicio específico dentro de la Iglesia, la catequesis. Es cierto, todos somos responsables de la catequesis de la Iglesia. Todos somos responsables de la catequesis. Le toca desde el obispo, todos los bautizados somos responsables, así como de la misión, somos responsables de la catequesis, todos. Pero algunos son responsables en la catequesis. Y aquí quiero hacer esta distinción. Todos responsables, como bautizados, de la catequesis. Pero algunos son responsables en la catequesis. Estos algunos son aquellos que se les concede
Así lo expresa el directorio. El mismo director en el 122 dice que además de la vocación común del apostolado, algunos fieles se sienten llamados por Dios para asumir el papel de catequistas, para asumir el papel de catequistas en la comunidad cristiana al servicio de la catequesis, y aquí hay cosas muy interesantes, al servicio de la catequesis orgánica, más orgánica y estructurada. Es decir, todos somos responsables de la catequesis, pero algunos son llamados a ejercerla de una manera específica, más orgánica y estructurada. ¿Qué significa esto? Que si alguien se siente llamado, desde mi punto de vista, si alguien se siente llamado a vivir la catequesis, ser responsable en la catequesis, lo tiene que hacer de una manera orgánica y estructurada, es decir, en un plan diocesano, en un plan parroquial, en un plan decanato. No puede alguien decir, yo me siento llamado a ser catequista, pero no me siento llamado a trabajar orgánicamente y estructurado. Bueno, mire, entonces, esa vocación de Dios hay que discernirla bien. Porque no puede nada más alguien sentirse llamado que diga, es que me siento llamado a ser catequista. Y yo voy a construir mi centro de catecismo, voy a construir mi material, voy a construir mis grupos, etc. No, no. Si uno se siente llamado a ser catequista, es colaborar dentro de la misma iglesia. Por eso esto me parece importante del directorio en el 122. Al servicio de la catequesis más orgánica y estructurada. Por eso la comunidad cristiana al servicio de esta catequesis despierta y discierne esta vocación divina y confiere la misión de catequizar. Ahora ya, pues gracias a Dios lo tenemos como un ministerio pues también reconocido, ¿no? El ministerio de la catequesis. Entonces ahora se hace, yo digo, una identidad, pienso que esto ya es una identidad que va tomando fuerza, la identidad del catequista. Es una identidad que va teniendo elementos más fuertes también. Entonces, por eso es una identidad, digo, derivada, una identidad específica. Todavía en el 122 vuelve a decir el directorio que el catequista, de alguna manera, dice, es llamado, tiene su origen en el sacramento del bautismo. Pero por este llamado, el catequista participa de la misión de Jesús. Este llamado personal de Jesucristo, este llamado que lo hace pues, en el bautismo y la relación con él, son el verdadero motor de la catequesis. En otras palabras, de alguna manera, llamado a la catequista, a la catequesis, pues tiene su llamado en el bautismo, que nos invita y que nos introduce también en la vida cristiana y en la comunidad eclesial. Entonces, el catequista, pues, insisto, tiene una identidad, pues, también ahí, que se desprende del mismo bautismo y que se desprende también de una vida de adhesión también a Jesucristo, ¿no? Ahora, esta identidad, pues, del catequista, yo la podría resumir en estos términos, ¿no? La identidad del catequista es una identidad abierta a la alteridad y no es una identidad, diríamos, de autorreferencialidad. En la medida que el catequista, la catequista, se abra a otros ministerios, conviva con otros servicios, con otros ministerios, con otros carismas dentro de la diócesis, dentro de la parroquia, en esa medida también se enriquece su propia identidad. No queremos identidades cerradas del catequista que solamente se identifique consigo mismo y con los amigos. Muchas veces en nuestra iglesia, pues también, pues solamente vivimos y nos relacionamos con los amigos, los que estamos en el mismo servicio, y pues ahí hay una especie de solamente relación también de ir con los que nos caen bien, los que estamos pues ahí coincidimos en todo.
Entonces tiene que ser una identidad, al menos desde mi punto de vista, abierta a la alteridad. Incluso la alteridad extraeclesial también. O sea, de también relacionarse con otros, no solamente aquellos que están dentro de ámbitos eclesiales o eclesiásticos, para identificarse cada vez más, para hacer más fuerte también su identidad. La identidad del catequista también es una identidad, pienso yo, en constante movimiento y evolución. Por tanto, no es una identidad estática, sino es una identidad también dinámica, en constante movimiento. Una identidad que está siempre buscando qué le puede hacer mejor, qué puede también enriquecerse, qué puede también, qué elementos pueden hacer que tenga más conciencia de su misión, de su mismo ser. Es una identidad que se enriquece constantemente. ¿Cómo se puede enriquecer la identidad del catequista? Pienso yo que hay varios, como caminos para enriquecer la identidad. Porque no podemos decir, pues es que yo ya soy así, ¿no? Y bueno, pues así nací y así me moriré. No, aquí la cosa es cómo la identidad del catequista se puede enriquecer. A través de muchos caminos. Yo diría uno, por ejemplo, se puede enriquecer a través de las nuevas reflexiones del magisterio. ¿Cómo no? Cuando el Papa nos lanza unos desafíos, unas reflexiones, nos da un nuevo directorio. Cuando vienen las enseñanzas del magisterio y se presenta ahora como un ministerio, eso es enriquecer la identidad del catequista. ¿Cómo no? Todas las reflexiones del magisterio enriquecen la identidad y por eso hay que estar formándonos constantemente. ¿Qué documento nuevo nos puede ayudar a identificar nuestra misión, nuestro rol? Entonces, un primer aspecto que enriquece la identidad del catequista es las enseñanzas del magisterio. A nivel también diocesano, las exhortaciones del obispo propio, las exhortaciones a nivel, digamos, de la conferencia episcopal, de la dimensión de la catequesis y la evangelización. Esto ayuda a la identidad. ¿Cómo no? Ayuda a la identidad. Otro elemento que puede ayudarle o que puede enriquecer la identidad, no solamente es a nivel de reflexión. Yo pienso que toda la experiencia y el compromiso de ustedes, catequistas, enriquece su identidad. Todas las experiencias que se tienen de salir adelante con nuevas modalidades, esto que nos ha traído pues, lo del COVID, con nuevas, implementar nuevas herramientas, enriquece la identidad del catequista. Todas las experiencias locales, todas las experiencias vividas de ustedes, enriquece la identidad. Por eso hay que compartirlas. Todos los testimonios de entrega, de compromiso, de las catequistas y los catequistas enriquecen la identidad también. No solamente lo que nos digan de fuera, ¿no? Los documentos que ya dije enriquecen, pero también las propias experiencias locales enriquecen la identidad de ustedes como catequistas. Y yo hablo también incluso, enriquece una tercera vía de enriquecimiento. Yo diría también todos los aportes de la cultura y de la sociedad donde viven. Todos sus entornos sociocultural, todas sus tradiciones locales, todos sus saberes propios, lo que el padre Merlos nos hablaba en el encuentro nacional allá en Querétaro, esa sabiduría local, esa sabiduría popular que se expresa en cantos, que se expresa en ritos, que se expresa en cuestiones locales, en costumbres locales sanas que generan vida. Eso enriquece la identidad, ¿cómo no? Y enriquece la identidad local. Por eso la identidad del catequista, en este caso de la Arquidiócesis de León, tiene también rasgos propios por su cultura. Y eso enriquece también su identidad como catequista. De tal manera que hay rasgos propios de ustedes que no nos tendrán a lo mejor en el norte o en el sur de nuestro país o en otros países. Entonces, tener en cuenta
esos elementos locales que pueden enriquecer y que enriquecen de hecho su identidad y la hacen, yo diría, más fuerte, más sólida, más consolidada. Y esto, pues, desde luego, ayuda mucho al compromiso finalmente. Entonces, esto para hacer frente a una identidad pobre, digamos, y a veces empobrecida, como puede ser la identidad del catequista, ¿eh? Ah, pues los catequistas, ah, esos no saben, etc. A veces empobrecemos las mismas identidades. Ahora, yo veo también una identidad, la del catequista, que cada vez va siendo más fuerte, con más determinación y más autoestima, frente a una identidad débil, indefinida, fluctuante, oscilante. Tienen también ustedes, como catequistas, creo yo, como una tarea para también que su identidad se haga fuerte también, o sea, que ustedes mismos se asuman con esa identidad definida, una identidad más fuerte, más, con más determinación, con más autoestima. Eso ayuda mucho a la personalidad y a la identidad, ¿no? Una identidad, finalmente, yo diría que se construye en comunión y en comunicación con los otros carismas y ministerios de su diócesis, de su parroquia, de su decanato. No puede ser una identidad cerrada, no puede ser una identidad, digamos, simple, enclaustrada y autorreferencial. Yo diría, tiene que ser una identidad como en salida, si me permite esa expresión, parodiando también al Papa, una identidad en salida siempre para enriquecerse con todos los encuentros, con todas las experiencias y en comunicación con los otros ministerios, con los otros carismas. Cuando la vida se da, pues se enriquece, ¿no? Y cuando uno se queda con los dones, pues se empobrece finalmente. O sea, el hecho de compartir viene ahí el enriquecimiento. Entonces, una identidad en salida, en encuentro con los demás servicios y ministerios, porque luego a veces puede ser que los ministerios se conviertan como en especie de clubs privados, ¿no? Donde casi es difícil que entre sangre nueva y parece que es complicado entrar a ciertos grupos, a ciertos movimientos, a ciertos círculos también eclesiales, ¿no? Entonces una identidad abierta, en salida, frente a una identidad así como ensimismada, ¿no? Y muchas veces encerrada. Eso es lo que yo pensaría en relación, pues, a esta identidad del catequista. Y por último, voy al último puntito, que simplemente lo voy como a mencionar, disculpen, y ya para ir cerrando, en una iglesia en salida. Esto de la identidad del catequista en una iglesia en salida, ¿qué significa esto? No voy a hablar otra vez de la, perdón, una iglesia sinodal, ¿no? Una iglesia sinodal. No voy a hablar ya sobre la cuestión de la sinodalidad, se ha dicho mucho, ha habido muchos encuentros, en el mismo encuentro de Querétaro se habló mucho de la cuestión de la sinodalidad, seguramente ustedes han escuchado en otros ámbitos este tema de la iglesia sinodal. Yo solamente ubicaría, ¿cómo sería, desde mi punto de vista, un poco también soñando, cómo sería la identidad del catequista en una iglesia sinodal? Yo un poco me aventuré como a soñar y decir, ¿cómo sería el rol, y sobre todo más que el rol, el papel de un catequista en una iglesia sinodal? Y ahí les propongo un poco como esos anhelos, esos sueños, ¿no? Y los voy a mencionar así. En una iglesia sinodal, el catequista es el que tiene un lugar más que un rol en una iglesia sinodal. Tiene su lugar muy específico, como laico y como catequista. En una iglesia sinodal, el catequista tiene voz y derecho a expresarse y expresar sus anhelos, sus desacuerdos, sus sentimientos, sus sueños, sus ideales, sus sinsabores, sus decepciones. O sea, tiene derecho y voz de expresarse en una iglesia sinodal. En una iglesia sinodal, el catequista cuenta con espacios para la formación y para la discusión de temas. En una iglesia sinodal no hay temas tabús,
En una iglesia sinodal hay espacios de formación y de discusión de todos los temas. En una iglesia sinodal, el catequista, la catequista participa, es decir, toma parte. Eso es participar. Si a mí me invitan a participar, pues me están invitando a tomar parte, participar, tomar parte. Si me dicen, te invitamos a participar de una fiesta, nada más que no vas a poder comer, no vas a poder bailar, no vas a poder escuchar música, pero te invitamos. Pues yo digo, gracias por la invitación, me invitas, pero no tomo parte de la fiesta, entonces, ¿qué sentido es? En una iglesia sinodal, el catequista participa de los procesos catequísticos en todas las etapas y momentos. No solamente es partícipe de lo ejecutivo, sino también del pensar, de los proyectos, de planear, en todos los procesos catequísticos, en todas las etapas. En una iglesia sinodal, yo así lo sueño, pues, y es como el ideal, en una iglesia sinodal el catequista se organiza de manera sinodal. ¿Qué significa esto? Que la manera de organizarse es ya una expresión sinodal. Oigan, si nos vamos a organizar, pero nada más que aquí el que siempre va a estar aquí en la cabeza es el mismo, soy yo, los que siempre van a determinar, pues no es una organización sinodal. Es decir, la misma manera de cómo nos organizamos, de cómo se están distribuidas, vamos a decir así, las sillas, eso es, me dice ya si es sinodal o no la cosa. A mí me llamó mucho la atención, y esto alguien puede decir, ah, bueno, esa es una cosa que no tiene mucha trascendencia. Me llamó la atención, y lo digo yo, lo paso así al costo, que en una iglesia, pues, alemana, cuando hablaban de sínodo, dijeron, ok, vamos a distribuirnos por orden alfabético. Y ahí le toque al que le toque estar en el lugar en el que está. Por orden alfabético. Eso es organizarse sinodalmente. Alguien puede decir, bueno, esa es una cosa banal. Yo estoy hablando de organizarse sinodalmente. En una iglesia sinodal, el catequista toma decisiones de forma sinodal. No solamente se organiza de forma sinodal, sino toma decisiones de forma sinodal. ¿Qué significa tomar decisiones de forma sinodal? Escucharnos a todos. Discernir. Que todo el mundo hable. No es tomar decisiones democráticamente. Aquí no estoy hablando, queremos que la misa, digamos, de precepto, cambie a viernes, a ver, levante la mano que él quiere que sea el miércoles. No estoy hablando de esta cuestión de decisiones así populistas o democráticas. No estoy hablando en ese sentido. Esto viene mucho más fuerte cuando digo decisiones de forma sinodal. Estamos hablando de lo que entiende una comunidad de hermanos, donde hay quien hace las veces ministerio, que mucho más fuerte de cómo se toman las decisiones entre los hermanos, entre la familia. El catequista en una iglesia sinodal discierne de forma sinodal también. Hace un discernimiento. Ahorita no vamos a hablar de, yo no voy a hablar del discernimiento sinodal, pero hay mucho que decir. Entonces, en una iglesia sinodal también se discierne de forma sinodal. Y cuando digo la forma sinodal, es que se conforma de acuerdo a lo que es el sínodo, es decir, que toma forma sinodal, que tiene un estilo sinodal, que tiene una manera de ser sinodal, que tiene una actitud sinodal. El catequista en una iglesia sinodal se nutre de una espiritualidad también sinodal. Es necesario conversión y espiritualidad para emprender procesos sinodales. No basta estrategia solamente, no basta metodología solamente, necesitamos un espíritu, una espiritualidad de caminar juntos. ¿Qué significa todo esto? En una iglesia sinodal, y con esto voy terminando, pues, el catequista vive un proceso constante de conversión sinodal. Un proceso constante de conversión sinodal. Y la conversión sinodal es un eslabón de todas las cadenas de conversión. Yo hablo de conversión ecológica, conversión intelectual, conversión pastoral, conversión
espiritual y una conversión sinodal. Convertirnos, porque yo creo que la manera de trabajar eclesialmente de forma sinodal también requiere un acto serio de conversión, de situarme en otro lado, de ocupar mi lugar que me corresponde. No es fácil, sobre todo en ámbitos clericalistas, ¿no? El catequista expresa siempre una actitud de inclusión en una iglesia sinodal. Inclusión es básico en una iglesia sinodal. Yo no entendería una identidad del catequista en una iglesia sinodal donde hiciera, pero aquí nada más, sí, caminamos juntos, pero nada más nosotros, ¿eh? Sí, vamos a caminar juntos, como lo dice el sino, pero nada más nosotros, ¿eh? O sea, aquí, a ver, nada más los que seamos como, muy como nosotros. Pues eso no sería radicalmente iglesia. Y finalmente, en una iglesia sinodal, el catequista no es clericalista. Ya sabemos, y el Papa ha insistido mucho en esta cuestión clericalista, que es también una de las piedras de choque para emprender muchos procesos de cambio. Pero también a veces el principal clericalista es también el catequista. Y esto tiene muchas expresiones también. Entonces, en una iglesia sinodal, la identidad del catequista no es clericalista. Es una iglesia más bien de bautizados. El catequista es y se piensa en una iglesia de bautizados. A veces el mismo catequista proyecta muchas veces también una actitud clericalista. Y entonces, pues en consecuencia se mantiene ese círculo vicioso, pues también. Hasta aquí termino y les agradezco mucho la paciencia que han tenido, y yo sé que no es lo mismo el estar escuchando un vídeo que el estar presenciando pues algo, digamos, físicamente. De cualquier manera, pues ahora así nos permitió las circunstancias encontrarnos, y bueno, pues me ha dado mucho gusto poderme encontrar con todos ustedes, con todas ustedes. Me hubiera mucho gustado el intercambio que hubiéramos tenido en preguntas, en comentarios. Eso, desde luego, pues es lo que más me hizo falta en este momento, ¿no? De cómo poder responder algunas preguntas, o que ustedes hicieran pues algunos comentarios también al respecto de lo que yo he expuesto. Si de repente ahí pudieran recoger algo por escrito, yo se los agradecería mucho, y pues a los organizadores les encargaría pues alguna reacción que haya tenido esta exposición. Muchas gracias por su atención y espero que pronto podamos encontrarnos de manera física. Que Dios nos bendiga pues a todos, y mucho, mucho éxito en su ministerio de catequistas. Y muchas, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Que terminen muy bien. Hasta luego. Pues un fuerte aplauso al padre Palafox, sí, okay, que no pudo estar aquí con nosotros. Miren, ahorita el padre Apolinar solamente nos va a ayudar ahí a hacer algunas puntualizaciones, uniendo los dos temas y comentando este itinerario que hemos llevado a lo largo del año anterior y este año aquí en la diócesis. ¿Sale? Un fuerte aplauso al padre Apolinar. Bien, pues quisiera, para que no se quedaran estas conferencias así como aventadas, ¿verdad? Así como confeti al viento, sino que tratáramos de asumirlas, de interiorizarlas lo más posible, y que a nosotros nos sirvieran en este proceso que hemos llevado en este tiempo. Yo les digo, bueno, pues me ha tocado estar con ustedes en un tiempo muy difícil, ¿verdad? Pero que sin embargo, vean cómo Dios quiere seguir iluminando nuestro camino. Y eso nos debe de hacer sentir realmente afortunados, afortunados, ¿verdad? Que no somos catequistas que nos queremos quedar en un mismo lugar. Porque ya saben, Aparecida nos plantea que todo el proceso cristiano es un proceso de conversión. Y si ustedes se fijaron, aquí las dos conferencias, ¿de qué nos hablan? De que no podemos quedarnos en el mismo lugar. Tenemos que caminar, tenemos que convertirnos, tenemos que dejar que toda la realidad y todo lo que nos ha dado el Papa, nos han dado las conferencias episcopales o
bien, o las conferencias latinoamericanas, todas estas realidades que nos han regalado tienen que hacernos mejores, mejores personas, que podamos responder mejor a nuestro ministerio. Entonces nosotros tenemos esta parte de la identidad, que es muy bonito, ¿verdad? Algunos elementos probablemente no los habíamos reflexionado del todo, aunque hemos tenido, acuérdense, tuvimos el encuentro nacional, aunque no se asistió, pero sin embargo se tuvo las conferencias, seguramente muchos de ustedes por ahí las estuvieron escuchando o viendo las conferencias a través de las redes. Pero bien, a veces nos hace falta como, bajarlas a la realidad, a nuestra realidad de la diócesis de León, como nos decían ambos padres, ¿verdad? Ambos padres, sobre todo el padre Palafox, que nos decía, es que ustedes son catequistas muy propios de su región, de su diócesis. Entonces, vean, tenemos que nosotros nos habíamos planteado en el camino del encuentro, no solamente hacer fiesta, ¿verdad? Porque es muy bonita la fiesta, ¿verdad? Y bailamos y nos encanta, y quienes tienen muy buen ritmo, ya me los caché. Pero bien, no solo es eso, ¿verdad? Sino a través de todos estos pasos festivos, Dios nos quiere ir modelando, Dios nos quiere ir dando esa fisonomía que responda a nuestros anhelos también, a nuestros anhelos personales, pero también que responda a la realidad que nos presenta el mundo. Entonces, decíamos que íbamos a caminar en la reflexión sobre la identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Y vean, nosotros tenemos una realidad sumamente dinámica, no podemos quedarnos. Por eso cuando ustedes se acercan a la formación, ahora que hemos tenido la formación también un poco restringida, la verdad a mí me dio mucho gusto que los que pudieron asistieron, y no podemos quedarnos ya en algo, ¿verdad? Porque tenemos muchas cosas nuevas que reflexionar, muchas cosas nuevas donde proyectarnos. Entonces, esta primera parte nos abre al encuentro con los demás, al encuentro con la formación, al encuentro con los documentos, para que nosotros sepamos quiénes somos. Quiénes somos, tanto como cristianos, ya como dice el Padre, ¿verdad? En esta identidad muy específica, que es ser catequistas, con un servicio en medio de la iglesia. Y bueno, en esta parte yo creo que hay muchas cosas que nos laten, ¿verdad? Nos laten. A mí una de las cosas que me caló mucho fue acerca de que a veces formamos una élite, o sea, formamos un grupo cerrado y no queremos dejar entrar a nadie, ¿verdad? Aquí nada más somos los que mandamos, aquí nada más los catequistas tales, ¿verdad? Y dice, no puede ser así. Tenemos que abrirnos, ¿verdad? Tenemos que abrirnos incluso a personas que no están dentro de nuestros equipos, dentro de nuestros grupos. Pero también aquí, de las reflexiones que nosotros hicimos desde el 19, ¿verdad? Desde el 19 para este encuentro, nosotros tenemos por ahí un documento que se hizo de los encuentros, y ahí pueden encontrar muchas cosas que ahora nos los vuelven a poner sobre la mesa. También tenemos nosotros el documento de las estructuras. ¿Sí se fijaron que decías que no podemos vivir una catequesis así, aventada por ningún lado, ¿verdad? No, tenemos que vivir una catequesis estructurada. Es decir, hay una estructura y una forma, que bien, los que no sepan bien esas estructuras diocesanas o esos procesos, pues ahí están todos esos documentos que nos pueden ayudar. Y la primera reflexión que nos habla de cómo nosotros tenemos que pensar la catequesis de otra manera para que responda a las necesidades, pues no me digan que no nos empuja. No, claro que nos empuja a ser mejores, a ver el mundo que nos dice nosotros los necesitamos. Yo recuerdo una vez que me invitaron a una reunión así parecida a esta, que yo les decía que no les duele que los muchachos que salieron de su catequesis ahora andan drogados por la calle en el piso. ¿No les duele que algunos de los que ustedes tuvieron, los llevaron a la primera comunión, ahora son parte del narcotráfico? Claro que nos duele. ¿Y qué significa eso? ¿Que lo hicimos mal?
Pues no, nosotros lo hicimos de la mejor manera que pudimos, pero no alcanzó a llegar a salvar a ese chamaco, ¿verdad? A esa muchacha, ¿verdad? Que ahora ya su vida está echada a perder. Entonces, aquí están estas interrogantes, ¿verdad? ¿Cómo hacer para responder a esas personas que la iglesia nos confía, los padres nos confían, ¿verdad? Cierto es que no somos los primeros responsables, ya sabemos. Yo recuerdo mucho a don José Guadalupe Martín Rábago que decía, los catequistas son los padres de familia, nosotros solamente les ayudamos. Pero vean aquí cómo se nos dice que nosotros ¿a quién le ayudamos? Fíjense lo más, o sea, es decir, más luz sobre nosotros para saber quiénes somos y cuál es nuestra misión. Y bien, para que tengamos, bueno, los asuntos rápidos, ¿verdad?, de estas estructuras, pues sí queremos presentarles ya así con más detenimiento al equipo para saber por dónde nosotros, cuando tenemos una necesidad, con quién tengo que ir, a quién tengo que consultar. Y ya sabemos, todos los catequistas formamos esta dimensión. Hasta el catequista que da la catequesis allá en el cerro, ¿verdad?, abajo de un árbol, forma parte de la dimensión. Todos somos parte de la dimensión de evangelización y catequesis. Entonces, desde ahí nosotros nos tenemos que situar dentro de esta organización. Pero, pues tenemos que partir las tareas para que podamos crecer específicamente y ayudar desde un punto muy, muy claro a cada uno de ustedes. Entonces, bien, yo le voy a dejar aquí a los animadores, ¿verdad?, los que les tocó dirigir la reunión, para que ellos hagan la presentación ya de cada miembro y para que ustedes sepan cómo, con quién me tengo que dirigir, cómo tengo que resolver una determinada situación. Somos el equipo central, que no somos la DIDEC, o sea, el equipo central no es la DIDEC. La dimensión somos todos nosotros, ¿verdad? Bien. Bien, pues como dice el padre, formamos un equipo junto con ustedes, con todos. Nosotros somos el equipo que estamos a su servicio, al servicio de todos los catequistas de la diócesis. Trabajamos en unidad como el equipo central de la DIDEC, porque toda la DIDEC, pues ya dijo el padre, está hasta los ranchos más alejados, ¿sí? Entonces, nosotros somos todo el equipo que trabajamos en unidad, pero también hay diversidades a las cuales hay que atender específicamente, ¿verdad? Diversidades que son muy necesarias. Entonces, por ejemplo, nos dice el directorio que está la catequesis de adultos como modelo de toda catequesis. Y tenemos en el área de catequesis de adultos a Julia Aranda Díaz y Lupita Vázquez. Bueno, nada más pues decirles que desde ese sentido de búsqueda necesitamos ponernos en camino, realmente en la catequesis de adultos, mucho. Voy a repetir lo que dijo ella. No es cierto. De verdad, cualquier cosa que ustedes necesiten en cuestión de adultos, si nosotros no lo sabemos, se los preguntamos a los demás miembros del equipo y ya algunos de ustedes. Entonces, todo lo que tenga que ver con papás, con padrinos o algo acerca de los adultos, ahorita las responsables, hoy por hoy, Julia y María Guadalupe Vázquez Vargas, su servidora. Y Leti también forma parte de este equipo que está colaborando al mismo tiempo con ellos y con formación. Pues buenas tardes. Yo estoy más que nada encargada del departamento de economía, o sea que ahorita no tengo nada que hacer, ¿verdad? Pues nada más recordarles, ¿verdad?, que estamos para su servicio y tengan en cuenta que todos somos DIDEC, no se nos olvide, somos catequistas formadores, catequistas de adultos, catequistas infantiles, pero todos somos catequistas y todos somos DIDEC. Bien,
Seguimos con el equipo de catequesis para personas con discapacidad. Es otra área muy importante que está coordinada por Lupita López Olalde. Muchas gracias. Quiero agradecerles y decirles nuevamente a todos los que conocen esta catequesis. Y ustedes mejor que nadie lo saben. La catequesis no la hacemos nosotros, la catequesis la hacen ustedes. Gracias. Bueno, y como en su mayoría aquí en la diócesis, ¿verdad? Estamos pues trabajando duro por la catequesis de niños y adolescentes. Niños y adolescentes que también a su vez nos llevan a atender a los adultos con el equipo que ya presentamos. Entonces, en el área de catequesis infantil y de adolescentes, que como nos decía el padre Otoniel, es muy importante la catequesis de, en esta etapa, estamos a cargo Abigail y una servidora, Abigail y María Ascensión. Buenas tardes, pues como ya lo mencionaron aquí, mi equipo de trabajo, pues es un gusto tenerlos aquí. Y como también lo mencionó esta Ascensión, pues nosotras dos estamos encargadas ahorita de la catequesis infantil y de adolescentes. Entonces, cualquier duda, con toda confianza, acérquense ahí a las oficinas y estamos a su servicio. También estoy ahorita como secretaria general de ahí de la Dimensión. Y entonces, pues también, ¿no? O sea, la misma palabra de Dios lo dice. Todos los dones que nosotros tenemos es para ponerlos al servicio de todos y cada uno de ustedes. Excelente tarde. Muy bien. Y bueno, la catequesis no es posible si no estamos formados. Ya lo decía también el padre Otoniel y el padre Palafox, necesitamos la formación. Y en el área de formación, coordinando esta área, está Mauricio y Teresita. Gracias, muchachos. Me da mucho gusto que estén aquí. Que Dios los bendiga, que bendiga su práctica educativa para toda la niñez, los en el área que les esté tocando, y sepan que aquí en el equipo central estamos para ayudarles y servirles en lo que ustedes necesiten, no solamente la formación, sino acompañarlos en cada una de sus necesidades. Que Dios los bendiga y los cuida a cada uno de ustedes. Gracias por haber venido. Bravo. Bueno, pues ya me estuvieron viendo aquí en todo el evento, ¿verdad? Estoy junto con Teresita en el área de formación, también en el equipo, presto el servicio coordinando el área de comunicaciones y soy secretario también del equipo central. Y en mayo se me pidió estar de coordinador provincial del Bajío en cuanto a catequesis, entonces pues también estaré compartiendo con ustedes. Ustedes son nuestro motor, nuestra fuerza y nuestro motivo de estar aquí y de hacer todo lo que hacemos por ustedes, porque somos una comunidad, ante todo, como lo dijo el padre Ernesto Palafox, una comunidad cristiana. Así que el aplauso que sea para todos nosotros. Bueno, y coordinando todo este redil para que no nos salgamos, no nos vayamos por otro lugar, pues está el padre Apolinar Torres Ortiz, ¿verdad? Que él es nuestro coordinador. Bueno, muy bien, pero igual yo les decía, tenemos el documento de estructuras y yo les quiero pedir que separen los coordinadores de decanato, pónganse de pie. Es otra estructura que también es parte, ¿verdad?, de todo esto, y yo les pido que les den un aplauso, que son muy trabajadores y sin ellos, pues… Bien, tenemos también otra estructura, los encargados de formación. Levántense, por favor, los encargados de formación de los decanatos. Bien, vamos a darles un aplauso. Y ahora les pido que separen los coordinadores de las parroquias. ¡Un aplauso! Muchas gracias. Pueden sentarse. Y fíjense bien, nos falta una estructura importante que es los coordinadores de centro de catequesis. ¿Que cuántos son?
muchísimos. Es decir, somos una dimensión con muchas manos, con muchos ojos, con muchas bocas, y estamos tratando de llevar el mensaje de salvación a todos ellos. Y bien, pues vean, todo esto somos la DIDEC, para que todos nosotros nos valoremos. Es parte de nuestra identidad, dónde pertenecemos, cuál servicio estamos dando, y ojalá que todos pues aprendamos también a ser agradecidos con los demás, decir gracias porque me ayudas en mi formación, gracias porque coordinas mi decanato. Yo creo que eso será muy bueno. Para la selfie, ¿se ponen de pie todos? Ahí va, ¿eh? No creo que alcancemos a salir todos, pero ahí va. Una, dos, levantan sus manos, ¿eh? Una, dos, tres. Otra vez. Una, dos, tres. Ahora diciendo el lema, ¿eh? Catequistas en Acción, 25 años de celebración. Ahí va. Catequistas en Acción. 25 años de celebración. Catequistas en Acción. Muy bien, un fuerte aplauso para todos nosotros. Bien, antes de marcharnos, si gustan sentarse, ya casi nos vamos. Quiero pedirle al Padre Rector que si pasa, por favor. El Padre Rector, bueno, denle un aplauso, sí. Bueno, yo quiero agradecerle a él delante de todos ustedes. Recordemos que este encuentro ha sido difícil. Ha sido difícil. De hecho, todavía tenemos apartado otro encuentro en el Domo de la Feria. Dios, solo Dios sabe si lo vamos a realizar o no. Me tocó pues pedirle a él, ¿verdad?, que nos ayudara. Y de verdad, yo estoy muy agradecido con él de que nos haya permitido estar aquí, que nos haya ayudado, porque nos ayudó de verdad así en todo, y yo estoy muy agradecido con él, y yo por eso quiero decirlo así públicamente, y que ojalá que nosotros también, ustedes también, porque ustedes fueron los que más han disfrutado el encuentro, que también pues se han agradecido. Yo, bueno, yo quisiera que les dijeras algo bueno, del trabajo con tus muchachos. Sí. Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que me da mucho gusto que estén aquí en esta su casa del Seminario Mayor, la casa de la Virgencita del Seminario, que siempre los acoge. Vamos a darle un aplauso a la Virgencita del Seminario, ¿verdad?, que siempre nos cuida y que está siempre pues atenta a la formación del corazón de los futuros sacerdotes. Sí, desde el momento que el Padre Apolinar nos pidió poder realizar aquí el encuentro, pues lo cogimos con mucha alegría, porque creo que todos tenemos ya muchas ganas de encontrarnos, ¿verdad? Es hermoso ver aquí a los catequistas reunidos, en medio de toda esta dificultad de la pandemia, sin embargo, con todos los cuidados, pero sobre todo con todo el entusiasmo de seguir sirviendo a la Iglesia en la dedicación a la formación de la fe. Muchas felicidades por su trabajo. Y quiero también aprovechar la ocasión para agradecerles su generosidad, ¿verdad?, por toda esa despensa que nos han traído, mechudos, escobas, para que los seminaristas sigan barriendo, manteniendo limpia esta casa, ¿verdad? Muy agradecidos de veras por todo ese apoyo. No se imaginan lo que eso nos va a ayudar. El seminario, de ahora que empezó la pandemia, ha experimentado situaciones muy difíciles desde el punto de vista económico. Solo la providencia divina es la que ha mantenido esta obra del Seminario Diocesano de León. Y en medio de todo, seguimos trabajando con mucha confianza, con mucha esperanza, trabajando sobre todo en el fortalecimiento de la formación sacerdotal. Son nuevos tiempos, nuevos retos, nuevas circunstancias que estamos enfrentando.
y el seminario, en medio de las limitaciones de la pandemia que de una u otra forma nos han privado del contacto con las realidades de la diócesis. Sin embargo, tratando de responder a todos estos retos, créanme que el seminario se está esforzando por seguir formando sacerdotes santos, sacerdotes entregados al servicio del reino de Dios. Allá atrás está ese logotipo, allí en el muro, ¿verdad? Ese logotipo, no sé si está Noé por allá arriba, Noé, ¿estás allá arriba? ¿Podrías levantar la pantalla, por favor? Fíjense, ese logotipo que está allí es muy representativo e inspira mucho el trabajo que estamos realizando en el seminario. Evidentemente, el escudo representa esta realidad diocesana, el lugar donde se forman los futuros pastores, el seminario diocesano. Y esa línea que brota surge de allí y viene y se vincula a este gráfico que está acá. Ese gráfico representa el mundo, la realidad. Y en ese gráfico tiene líneas irregulares porque el mundo hoy no es homogéneo. El mundo es muy plural, es muy complejo. Y hay circulitos donde hay cruces, donde eso representa que en el mundo hay realidades donde Cristo está presente, pero hay otros circulitos donde no hay cruces, significa que hay realidades donde hay necesidad de que Cristo se haga presente. Por lo tanto, el seminario siempre debe estar viendo hacia el mundo, hacia la realidad. El seminario no puede estar ensimismado y eso es lo que está impulsando el sentido de la formación en este tiempo. En medio de la limitación de la pandemia, no obstante, buscamos la manera y estamos buscando las formas de que el seminarista se vincule a la realidad y amando el mundo y amando a Dios, un día sea un sacerdote entregado, generoso, humilde, dedicado en cuerpo y alma al reino de Dios. Por lo tanto, pidan mucho por nosotros, pidan por su seminario diocesano de León, que hoy los ha acogido con mucha alegría. Dios los bendiga. Y gracias, Padre. Dios lo bendiga. Ya para terminar, el catequista es al mismo tiempo testigo de la fe, maestro y mistagogo, acompañante y pedagogo que enseña en nombre de la Iglesia, una identidad que solo puede desarrollarse con coherencia y responsabilidad mediante la oración, el estudio y la participación directa en la vida de la comunidad cristiana. A nombre, pues ya de todo el equipo y de toda la dimensión, les damos las gracias por su valiosa presencia. Ahorita, ya para solo cuestiones de terminar, les vamos a pedir que si doblan sus sillas al finalizar, las que son de doblar, las que están así, pues así se quedan. Y pues las vamos a poner en los lados laterales, por favor, para poderles ayudar a los que estaban haciendo... Agradecemos al coro, también un fuerte aplauso al coro que nos acompañó, muchas gracias, con esa alegría que siempre nos llena, gracias. Y pues bueno, vamos a Radio Cristo Rey, otro aplauso. Muy bien, gracias muchachos. Y en esa alegría pues vamos a terminar con este hermoso canto, gracias. Mañanitas a los catequistas.
junto con otros quiero mostrar un rostro nuevo a la humanidad, formando todos fraternidad en un mundo nuevo de justicia y paz. Catequista soy, catequista para hoy, catequista soy, construyendo el reino del amor. Catequista soy, catequista para hoy, catequista soy, construyendo el reino del amor. Unidos a la Trinidad, formaremos la realidad y jubilosos proclamar el reino que ha comenzado ya. Catequista soy, catequista para hoy, catequista soy, construyendo el reino del amor. Catequista soy, catequista para hoy, catequista soy, construyendo el reino del amor. Junto con todos quiero cantar a los hermanos que ya no están, ellos dejaron su corazón y ahora del reino gozando están. Catequista soy, catequista para hoy, catequista soy, construyendo el reino del amor. Catequista soy, catequista para hoy, catequista soy, construyendo el reino del amor. Vida, vida.